Yo soy Andy. Y yo soy Alex. Y hoy les tenemos un invitadazo especial. Me refiero al gran compositor e intérprete internacional, Julián. Hola, Andy y Alex. Es un gusto estar hoy con ustedes. ¡Miren cuánto público! ¡Ay, Julián! Todos somos tus fans y ya no podemos esperar más para conocer tu historia. ¡Cuéntanos! Queremos saber cuál es el secreto de tu éxito. Sí, porque se andan diciendo cosas bien extrañas. Ya sabes, la fama. Por ejemplo, que de chico, cuando te daban de comer sopa de letras, escribías canciones completas en tu plato. ¡Qué impresionante! O que tienes superpoderes para ir a otras dimensiones en donde grandes músicos te enseñan nuevas canciones. ¡No inventes! Ojalá hubiera sido tan fácil. Yo desde chico fui el clásico chavito al que ponían a cantar en todos los eventos familiares. ¡Ay, mira nada más! ¡Qué ternura de muchacho! ¡Hey! ¿Quién puso esa fotografía? Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. Todo comenzó hace poco cuando estaba viendo la tele con mis hermanas, Emma y Dani. Entonces... Comienza la cuenta regresiva. El gran concurso Talentos Musicales está por comenzar. ¿Estás listo para el éxito? Inscríbete hoy mismo y yo, personalmente, seré el juez que decidirá quién será el ganador del disco que lo lanzará al éxito. ¡No pierdas más tiempo! ¡Inscríbete ya! ¡Órale! ¡No inventes! ¡Jerry está guapísimo! ¿Ya viste que va a haber un concurso? ¡Sí! ¡Mi ídolo de ídolos! ¡Julián! ¡Reacciona! ¡Vamos, vamos! Emma, Dani, escúchenme bien. Yo tengo que estar en ese concurso y lo voy a ganar. ¿Entendido? Será mi primer éxito. Esa misma noche les platiqué a mis papás y... Oye, pero seguro te apoyaron. Si no, ¿cómo pudiste haber entrado al concurso? ¡Qué nervios! ¡No, shh! ¡Alex, no te adelantes! Mejor vamos a ver qué pasó. ¿Qué creen? Va a haber un concurso de talentos y al ganador le van a grabar un disco. Además de que uno de los jurados es mi super ídolo de toda la vida, ¡Jerry! Yo sé que puedo ganar. ¿Puedo ir? ¡Qué padre, Julián! ¡Claro que puedes ir! Tienes un talento enorme y todo nuestro apoyo. ¿Y conoceremos al guapérrimo de Jerry? ¡Yo me apunto! ¡Gracias! Siempre supe que podía confiar en ustedes. Bueno, voy a necesitar una guitarra nueva. Estaba pensando en una hermosa guitarra electroacústica, B35, súper especial, Elite Plus Mega, un traje súper moderno hecho a la medida, además de los gastos de viaje para ir a la Ciudad de México. Ay, Juliancito, parece que estás haciendo tu carta a los Santos Reyes. ¿De dónde crees que vamos a sacar tanto dinero? No sé, pero me acaban de decir que ustedes me apoyan. ¡Claro! Te damos permiso y te acompañamos a ver al guapo de Jerry. Al concurso. Te echaremos porras. Es más, hasta puedo hacer unos letreros padrísimos con tu nombre. Pero acuérdate que tus hermanas, Emma y Dani, también tienen necesidades. Y andamos bien justos. Pero esta es mi oportunidad de oro para alcanzar el éxito. Hacerme famoso. Y también es tu oportunidad de oro para aprender que las cosas no aparecen solitas cuando estiras la mano, muchachito. Se me está ocurriendo una idea. Uy, pobre de ti, Julián. Bueno, por lo menos tenías el apoyo moral. Pero, ¿y la lana? ¡Qué decepción! Pues no decían que para que un sueño se haga realidad solo hay que desearlo con todas tus fuerzas. Se me hace que no lo deseabas tanto, mi Julián. Sí, hay que desearlo. Pero si tú no haces nada para alcanzarlo, de nada sirve. Por suerte, mi mamá le llamó a su hermano, que es mi tío Gonzalo. Él tiene el mejor taller mecánico de la ciudad. ¡Uf! ¡Qué padre tener al clásico tío que nos saca de apuros, ¿no? ¡Ya sé! Entonces tu tío te dio el dinero y listo, fin de la historia, ¿no? No exactamente, Andy. Mira. Mira nada más, Julián. ¡Te has convertido en todo un muchacho! ¿Me dice tu mamá que quieres ser cantante? Sí, tío. El mejor de todos. La música definitivamente es lo mío. Voy a clases, ensayo todos los días, escribo canciones. Me encanta que tengas aspiraciones y sobre todo algo que te apasione. Yo te puedo ayudar con el dinero.
pero a cambio, me vas a ayudar los sábados aquí en el taller. Cada semana te doy una lanita y con lo que vayas ahorrando, puedes comprar eso que necesitas para arrasar en el concurso. ¿Cerramos el trato? ¿Y ahora qué te pasa, Andy? ¿Por qué esa cara de duda? Ay, pues es que ya sabíamos que Julián necesitaba una guitarra, un traje increíble, los gastos de viaje. Eso suena mucho dinero, pero ¿cuánto era exactamente? Oye, es cierto, Julián. Ya estabas en el taller y ni siquiera sabías cuánto necesitabas. A ver, ¿cómo le pensabas hacer? Tranquilos, amigos. Mi tío Gonzalo me ayudó a ver cuánto necesitaba y la cuenta quedó así. La guitarra, el traje, el hospedaje en la ciudad, la comida, los boletos de camión para mis papás y yo. La suma de todo me da un total de 6,000 pesos para entrar al concurso. ¡Una buena lana! Mi tío me dijo que me apoyaría con 600 pesos por cada sábado. Entonces necesitaría ayudarlo durante 10 sábados para juntar todo el dinero. Hay que darle crédito al buen Julián. Lo planeó con tanto tiempo de anticipación que le dio tiempo perfectamente para ahorrar. Porque 10 sábados son muchos sábados. Claro, ahorrar para cumplir una meta lleva tiempo. No es algo que pueda solamente tronar los dedos y ¡pum! El dinero aparece. No estaría mal, pero así no funcionan las cosas. Todos los sábados antes de ir al taller, pasaba por la tienda donde vendían mi guitarra electroacústica B35 Super Especial Elite Plus Mega. Y en serio, no es broma, pero ella me hablaba. ¡Julián, ven por mí! ¡Juntos nos haremos famosos! ¡Sigue adelante! Me imaginaba dando el concierto de mi vida. El público vuelto loco. El escenario, las luces, las cámaras. La verdad es que me divertí mucho en el taller. Hice de todo. Pero ¿saben? Además de que esos sábados aprendí bastante, me encantaba saber que cada día estaba más cerca de lograr mi meta y gracias a eso, convertirme en un cantante famoso. Aunque aquí entre nos, la mecánica no está nada mal. Todo el dinero que iba juntando lo depositaba en mi cuenta de banco que abrí junto con mis papás. Pues claro, Julián. ¿Qué mejor lugar para guardarlo que en el banco? Ni modo de meter todo ese dinero debajo del colchón. Tener una cuenta de ahorros en un banco te da muchos beneficios, además de la seguridad. Una tarjeta de débito para no cargar el dinero en efectivo, intereses que se generan sobre tu dinero, etc. Después de depositar en el banco, mi mamá siempre me ayudaba, desde su celular, a checar mi saldo, que es la cantidad de dinero que llevaba ahorrado, y hacía cuentas de lo que me faltaba. ¡Qué emoción! Cada semana faltaba un poquito menos. Papás, antes de irme al taller, tengo noticias que darles. Hoy es mi último sábado con el tío Gonzalo. Ya casi tengo todo el dinero para mi guitarra, el traje y los gastos de viaje. ¡Bien, Julián! ¡Qué orgullo! ¡Lo lograste tú solo! Mira que juntar esa cantidad de dinero en tan poco tiempo no está fácil. Si quieres, mañana vamos a comprar tus cosas. ¿Te late? Para que ensayes ya con tu nueva guitarra y el traje lo antes posible. Ese día salí de mi casa en bici hecho la raya. Cada vez más cerca imaginaba el escenario, el trofeo, escuchaba al público cantando mis canciones. No sé cuántos coches lavé ese día a toda velocidad, barrí el taller, acomodé las herramientas. ¡Vientos, Julián! ¡Me ayudaste muchísimo! Aquí está tu dinero y un extrita por haber sido tan buen aprendiz de mecánico. Con esto ya juntaste lo que necesitas y más. ¡Ah! ¡Muchas gracias, tío! Eres un chavo bien talentoso, disciplinado y a todo dar. Sigue así y yo te aseguro éxito total. Ahora sí, talentos musicales, ahí les voy. Mi familia y el tío Gonzalo había juntado el dinero que necesitaba y nada me podía detener. El mundo estaba a punto de conocer mi música y yo estaba seguro que ganaría el concurso. ¡Julián! ¡Ay, pero qué transformación! ¡Qué
¡Qué chavo tan guapo! Bueno, Andy, muchas gracias. ¡Bien, Julián! Se te veía tan seguro de ti mismo. ¡Listo para arrasar en el concurso! Han de saber, amigas y amigos, que plantearse metas de ahorro o de cualquier tipo y luego cumplirlas les da una seguridad increíble. Porque te estás demostrando a ti mismo de lo que eres capaz. ¡Nada te puede detener! ¡Uf! ¡Qué buena historia, Julián! ¡Muchas gracias por acompañarnos! Pero, ¿no quieren saber qué pasó después? ¡Pero claro! ¡Ay, Alex! ¿Qué te pasa? ¡Sigue, Julián! ¡El concurso estuvo brutal! ¡Había otros competidores buenísimos! Pero yo salí y canté con todas mis fuerzas esa rola que había preparado para el evento. Hice mis mejores pasos de baile. Y bueno, dejé el corazón en el escenario. Ahora escuchemos la opinión del superintérprete internacional, Jerry. Mi querido Julián, me dejaste cautivado. Tu música ha tocado mi corazón. Tu voz es simplemente extraordinaria. La manera que tocas esa guitarra es inspiradora. Y ese traje que traes puesto, uff, pero qué estilo. Eres todo un artista. Gracias, Jerry. No puedo creer que digas esas cosas tan increíbles sobre mí. Siempre he sido tu fan número uno. Y ahora, amigas y amigos, pasemos al momento que todos han estado esperando. El público ha votado a través de las redes sociales y el ganador de este gran concurso, Talentos Musicales, que como premio recibirá la grabación de un disco producido por mí, el gran Jerry Ace. El ganador es... ¡Julián! Ese ha sido el momento más feliz de mi vida. Bueno, hasta ahora. Y mi primer éxito como cantante. Definitivo. El secreto de tu éxito ha sido tu talento. Sí, Alex. Tu gran talento. Pero no solo eso, también la disciplina para practicar tu música y... Platícanos, Julián, ¿a quién quieres dedicar este gran triunfo? Lo dedico a mi familia, que me enseñó lo importante que es ahorrar para alcanzar mis metas, por más difíciles que parezcan. A mí, definitivamente el ahorro me permitió llegar al éxito. ¡Pero qué historia tan padre, Julián! ¡Hasta hiciste que la piel se me pusiera chinita! ¿Te das cuenta de lo importante que es el ahorro para alcanzar cualquier meta en tu vida? ¡Sí! Y no importa si quieres convertirte en cantante, artista o ingeniero, comprarte un nuevo juego o ir de viaje. El ahorro siempre será tu mejor opción para conseguir todo lo que tú quieras. Ahorrar te va a llevar algo de tiempo y esfuerzo. Por eso dicen que el dinero siempre crece en el árbol de la paciencia. Pero al final, verás que vale la pena. ¿Tú estás listo para ahorrar y luchar por tus metas? ¡Vamos! ¡Es tu momento de entrar en acción!